Y efectivamente, la pregunta que usted me hace, si no llegase por el video, hubiéramos tenido un problema gravísimo. Porque aquí empezaron a aparecer una serie de pruebas que implicaban a estas personas. Y luego, afortunadamente, pues gracias a Álvaro, que contrató un perito magnífico, hizo un informe ensamblado de todas las imágenes y se veía claramente que no eran nuestros clientes los que habían cometido las muertes de estos dos guardias civiles. Y lo que pasa es que ese informe se presentó y aparentemente pues no se hacía ningún caso. En un momento dado, la UCO, a la que debo agradecer muchísimo su trabajo, porque la verdad es que nos devuelve la fe en la labor de la policía, la UCO efectivamente valida los informes que se habían verificado a instancias del compañero Álvaro, y efectivamente la UCO nos da la razón de que no son editados y son informes auténticos y demuestran que nuestros clientes eran inocentes, a pesar de lo cual, pues en fin, por las circunstancias peculiares del caso, por el sustrato sociopolítico que aquí yace, pues han estado en la cárcel pues quizá más tiempo del que era necesario.